Bajo el lema "Por la libre expresión" y en media portada, los principales diarios del país presentan hoy reacciones por la sentencia en contra de Diario El Universo, sus directivos y el ex editor de opinión Emilio Palacio. Los 5 medios impresos recogen opiniones y artículos de medios de comunicación nacionales e internacionales. Publican también criterios de periodistas, políticos, gremios empresariales y de comunicación. El director de la Asociación de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, explica que se trata de un llamado de atención. Puesta en escena muy fuerte, muy radical, para que la opinión pública, sobre todo, dimensione lo que está en juego. Lo que está en juego es algo sumamente grave que tiene que ver con derechos fundamentales de los ciudadanos, de cada uno de nosotros. De modo que esa es la alerta que pretende esta publicación en esta fecha muy especial, que esta fecha que es significativa, que siempre fue significativa para el Ecuador republicano, claro.